Unos días el doctor Santiago Nieto dijo que tal vez muchos de estos delitos ya prescribieron, si se habla de Fox, de Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, que existiría la posibilidad de enjuiciar, de investigar a los últimos dos presidentes, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. ¿Me da su opinión sobre esto que dice el doctor Santiago Nieto? Bueno, sobre los delitos electorales tiene razón el doctor Nieto. Ya prescribieron. Creo que hice un comentario sobre esto hace unos 10 minutos cuando sí. Estaba hablando. Las leyes electorales en México están diseñadas para que no se apliquen a los mafiopolíticos más importantes. Pero casos como el de Jesús Lemus, un colega tuyo, un periodista, que fue secuestrado y torturado extrajudicialmente, debe ser un caso que se debe enjuiciar, donde no hay una prescripción, no hay prescripción. Casos de periodistas torturados por gobiernos previos, en este caso es el de Calderón, tengo entendido, son casos que no tienen prescripción y deben enjuiciarse como se enjuició a la Junta Militar en la Argentina, después de las dictaduras. Cuando tú tienes a personas secuestradas y torturadas, como este periodista, y hay cientos de casos como estos, te estoy dando un nombre y apellido para ponerle carne y hueso a lo que digo, no hay prescripción. Debe acusarse a la línea de comando. Por ejemplo, ya sea a los nazis o a los miembros de la Junta Militar Argentina, no se los acusaba de haber sido los autores materiales de haber asesinado y desaparecido. Se los acusaba de ser los autores intelectuales, que deberían haber tenido supervisión sobre los soldados que secuestraban y asesinaban y desaparecían a la gente en Argentina, en Chile y demás. En México también se debe acusar, cuando existan pruebas, cuando existan datos de prueba y denuncias, se debe acusar a los presidentes por haber sido negligentes en la supervisión de la línea de comando. Y cuando hubo algún tipo de instrucción para cometer delitos, que le llegó a la policía la instrucción presidencial, se debe enjuiciar a los presidentes de la misma manera que se enjuicia a un asesino o asesina. Entonces, para eso no se necesita consulta. Imagínate que en un país civilizado, cada vez que se asesina a una persona, pasa a ser una consulta popular para ver si el asesino se lo debe enjuiciar o no. La sociedad explotaría. Entonces, no, es un disparate. Las consultas populares, los referéndums, los plebiscitos, etcétera, se aplica cuando un gobierno tiene una nueva propuesta que no formaba parte de las propuestas de campaña política durante las elecciones, cuando hay una nueva propuesta que afectará las vidas y bienestar de las poblaciones. Si, ahí sí se tiene que aplicar una consulta popular, por ejemplo, la construcción de un dique hidroeléctrico que va a inundar tierras de una minoría étnica. Eso no era parte de la campaña política, eso sí, necesita una consulta popular, pero no el de enjuiciar asesinos. Imagínate tú dónde estaría este planeta si cada vez que una persona comete un homicidio o un feminicidio, tenemos que hacer una consulta popular para ver si se lo enjuicia. Es un disparate. Y al presidente hay que explicarle estas cosas, porque asumo que es un hombre de buena fe, hay que explicarle estas cosas para que no diga disparates durante las mañaneras. No lo culpo de no saber que en una denuncia no deben existir pruebas. Sí lo culpo a Gers Manero, lo debería saber cuando estudió Derecho, pero tenemos que explicar estas cosas con la paciencia característica del periodismo mexicano para que no se cometan disparates y para que realmente exista una cuarta transformación. No puede existir una cuarta transformación con los cimientos mafiosos de los regímenes autoritarios previos que llegaron al gobierno con fraude. No puede existir eso. La historia de la humanidad, en decenas de países, desde China hasta Francia, hasta Inglaterra, demuestra que cuando tú estableces un nuevo sistema político, una cuarta transformación, en el caso mexicano, se debe enjuiciar y desmantelar a los actores y a las instituciones previas. Entonces, doctor, es algo que no se necesita más. No, creo que soy claro. No sé, tú dime. Sí, si soy clarísimo. Claro. Clarísimo.